Raúl, ¿estás bien? Sí, muy bien, gracias a Dios, buen día. Todo bien, buen día. Cuéntame un poquito del proyecto que tenemos aquí en el Rolo hoy. Pues mira, como pueden ver, esto es un Mustang Cobra Terminator del 2003. Lo tengo hace ya varios añitos. Me lo he disfrutado muchísimo, en la pista me lo he disfrutado muchísimo. Pero nada, ahora estamos tratando de sacarle un poquito más caballaje, le cambiamos tapas, unos palitos, le hemos hecho una serie de cositas, buscando los 700 y pico de caballos. Te pregunto, ¿el carro como tal cuando lo compraste estaba modificado o estaba stock? Tenía sus truquitos, sí, ya estaba modificado, pocas cosas. La mayoría de las cosas se las he hecho yo. Bueno, este carro trae un 4.6, 4 válvulas. Okay. Viene para 490 caballos de fábrica. ¿Es supercharger de fábrica? Es supercharger, un Eaton supercharger. De primera le metí un canivel 2.8 y entonces ahora pues tiene un Whipple, okay. 4 generación 2.9. ¿Y con el setup anterior, más o menos qué caballaje estaba rondando? Yo 660 caballos. ¿Con el Whipple? ¿Con el Kenny? Con el Kennybell. 600 aquí, convirtiéndola al Dynojet, 660, 70 caballos. Ok, entonces, ¿estos motores pueden aguantar esto con los pistones internos de fábrica o hay que ponerle? Sí, los aguanta. Pistones? Sí, este bloque es hierro, trae vela forjada y el cigüeñal también es forjado. Él aguanta. Ahora le subí un poquito de compresión en los pistones, okay. Pero mantuve el mismo cigüeñal y mantuve la misma biela porque pues son manly y se forjado. Especial al Terminator. Sí, lo que pasa es que es la primera generación de ese motor modular. De ahí salió el del Coyote, el motor Coyote. Okay. Es 4 válvulas, ¿verdad? Y cuando tú te montas en ese carro, lo sientes la diferencia. Okay. El sonido, el torque que tiene, las revoluciones que mete. Es un carro que gusta mucho. Okay. ¿Este carro tiene la misma suspensión de un Mustang GT o es suspensión? No, este motor es IRS. Suspensión es IRS. Eso me suspensión acuerdo. Independiente atrás. Ok, eso me acuerdo que era una diferencia grande con el GT. Es una diferencia grande. Fue el primero que salió así. Que de hecho, para dragueo es un poquito difícil. Okay. Lograrla tunear y llevarla donde uno quiere. Okay. Pero yo lo he mantenido así, IRS. Todo el mundo me dice que cambia manga. Yo no he querido. Cuando yo lo compré estaba en los 11 algo. Lo llegué a llevar hasta 10.6 en la pista, okay. ¿Verdad? Cuando corrí ese evento con ustedes, estaba en los 11 bien bajitos, casi los 10 altos, pero lo llegué a llevar a 10.6. ¿Qué millaje más o menos estamos viendo? 133 hizo en aquella ocasión. Manual. Eso es lo importante. Manual, sí. A mí me gusta estándar. En algún momento cambiaré automático, pero claro. Por ahora yo me lo disfruto a Manuela, como dicen. Sigue con la T56 de fábrica. ¿Es una T56? Es una T56. Brutal. Yo la reparé, la bajamos, reposamos un poquito, qué sé yo, la reparamos. Hasta ahora no me ha dado problema. Okay. Más allá de eso. ¿Y en cuestión de clutch es un single disco o es doble no, disco? No, es doble disco. Vale. Un MacLux doble disco, un RXT a 1000 caballos. Por cierto, la última vez que fui rompí un eje. Okay. Hay que meterle eje más forzado. Ahora mismo tengo una orden de eje de 900 caballos. Okay. Porque con el caballaje que va a traer ahora, pues obviamente necesito eje más fuerte todavía. ¿Y el Cardan? El Cardan, tengo el Cardan original que es en aluminio. Okay. Ese no lo he cambiado, pero no he tenido problema con él. Yo busco, si él me da un 10-1, 10-0, yo estoy más que feliz con el carro. Brutal. Bueno, vamos a ver cuánto da. Mucho éxito, Raúl. Gracias. Oh, un placer. Entramos en los 600. Llegamos. Sí. 650. 6 y medio. Sí. Vamos a ver hasta dónde da. Por lo menos con este boost y sin octano, yo pensé que llegábamos, como te había dicho, como a los 700, pero va a estar cuesta arriba un chingo.
Okay. Porque estamos bastante cerca ya de estar en el punto. Cuando me hablas del bus, ¿es el Puri del Supercharger? El Puri del Supercharger, sí. No, hay 20 libras nada, 20, 21 libras. Okay. El motor, obviamente, le puedes meter 25 libras, pero pues con 100 octanos como está, no podemos ir allá. O sea, estamos, yo creo que quizás lleguemos, estamos en 650, haremos como 670, pero yo no creo que de ahí pase. Okay. Por lo menos con 100 octanos. Son buenos, sí. Carlos, ¿dónde estás tú? Estamos cambiando el pulley ahí. A ver si le subimos una libra más o una libra y media, a ver si subo un poquitito más. ¿En qué número estamos ahora mismo? Ahora me hizo 666, 574 de torque y 21 libras de bus. Okay. A ver si le subimos una libra más, a ver si llega a 680 o un poquito más. Como ya. Dependiendo de la libra que tú quieres cuando lo compras, pues, en base a eso viene el pulley que tú quieres, ¿verdad? Ahora, si tú quieres subirle busto, bajarle, pues entonces tienes que comprar pulley más grande o más pequeño, dependiendo cuál sea la y ahora queremos subirle busto. Ahora queremos subirle busto, así que le vamos a poner un pulley más pequeño, para que gire más rápido. Ok. Pulley más pequeño, sube busto. Sube busto. Y en la misma compañía que te vende el Supercharger, te vende el pulley. Sí. Ok. Sí, porque tú haces combinaciones, combinas el de arriba con el de abajo, cambias también diferentes otros diámetros. Todo depende de lo que tengas. Si es mucha compresión, pues menos bus. Depende de lo que tú quieras hacer y hasta donde el motor te deje llegar. Entiendo. No le puedes poner el más chiquito. Esto sería lo que sería nuestra perilla. Exacto, esa es tu perilla. Ah, sí, exactamente. Exacto. El equivalente en carro turbo a tu perilla. Exacto. ¿Sabes qué? Pues la perilla es más fácil porque la hace así ya. Literal. $685. ¿Aprobado? Ahora sí estamos gozando. De verdad que sí. Bueno, Raúl. Sí, señor. Se culminó el día, cuéntame los resultados y si estás contento. Bueno, sí, día largo, porque todo esto es un proceso largo. Dio 680 aquí, que es el equivalente a 750 en un DynoJet. Súper contento. Mejora, aparte de lo que dio, que sabemos que hay que hacer para poder subir un poquito más, así que estamos en línea correcta. ¿Cuáles fueron los últimos cambios desde la visita de los 600? Oh, tiene bastante. Él se le trabajaron las tapas, tiene tapas hechas, palos nuevos, tiene pistones nuevos. Okay. Básicamente eso. Bueno, Carlos, culminamos por ahí. Culminamos, sí. Vamos a ver la gráfica un momento. Estamos hablando de un power band. Tiene full torque, ya no, en 4000 RPM. No, en 2000 revoluciones ya tiene 400 libras torque, literalmente. Wow. El torque máximo, pues lo está tirando a eso de las 5100 por ahí, tiene 582 libras de torque. Y el Supercharger sigue produciendo power. Sí, no, ese Supercharger tiene esa ventaja que es bastante grande y eficiente y no se cae nunca, mantiene lo mismo, la temperatura intake es baja. El bus mínimo que hace es 14 libras y el máximo es 22. ¿Dónde está el bus ahí? La rosita. La rosita. Okay. ¿Puedes marcarla? Ah, ya lo vi ahí, 22. Ok, 22.5. Ahí lo llevamos hasta 7000. Exactamente, el pase fue limpio, fue clean. ¿Qué tipo de mezcla? En el carro americano, en estos motores, el concepto de la mezcla del fuel ratio sigue manteniéndose igual. Sí, igual, sí. Estamos buscando entre 11. Sí, él está aquí, pues lo más alto que hace es 11.8, lo mínimo en este punto baja 11.4 y el resto se mantiene 11.5, 11.6 durante todo el mismo corrido. Concepto de un carro turbo. Mismo concepto. Lo puedes poner más lean. Él puede correr
hasta 11.8, 12.0 y corre y funciona, pero lo que va a ganar es 5 caballos fuerza más. Oh. ¿Para qué? Claro, ¿para qué hacer eso? Digo, si fuéramos, ¿verdad? Como digo, si estuviéramos en una competencia y hay dinero envuelto, y va, pues le vamos a sacar hasta el último. Pero en este caso, que es un carro de calle de él, para que se lo disfrute, no hace falta eso. Por último, el carro corre 16 con los 600 caballos. Esta mejoría de 80 caballos, ¿qué puede traerle en números en la pista? Bueno, si Raúl se pone al día. Hay chofer ahí. Si Raúl se pone al día y todo sale bien, yo no dudaría que de 16 hiciera 10-2, 10-1, tú sabes. Podría hacerlo. Okay. Tiene power. Y en millaje, pues de 132 eran 133. 133. Tiene que hacer fácilmente como 4 o 5 millas más. De respeto. Que es de respeto, sí. 2003, hay que aclararle esto. Esto es un carro de 18 años. Sí, esto es viejito, pero todavía pues se defienden. Seguro que sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Por ver este proyecto en la pista. Vamos allá. Vamos allá.